Avui és el Dia Mundial sense tabac. Pot ser, per què no, la jornada ideal per informar-se ben bé dels perjudicis d'aquest hàbit tan poc saludable i també, per què no, per a deixar de fumar. La Universitat d'Alacant presenta el projecte de posada en marxa d'un grau universitari d'expert en gastronomia. A Catalunya, la candidatura d'Unitat Popular anuncia la seva intenció de presentar una proposició de llei per a penalitzar les diverses formes de discriminació, l'odi i racisme. Després de 12 anys d'absència, Paul McCartney torna a Espanya i puja a l'escenari de l'estadi Vicente Calderón en el seu millor moment. I en esports parlem de bàsquet, els equips de la Comunitat Valenciana, Fundació Lucentum, València Bàsquet i Amics Castelló. Salutacions, molt bona nit, gràcies per la seva atenció, benvinguts a la segona edició de Notícies 12, que encapçalem recordant un dels titulars que fa referència a la jornada que està a punt de terminar. Avui ha sigut el Dia Mundial sense tabac. Pot ser, per què no, la jornada ideal per a informar-se dels perjudicis d'aquest hàbit i també, per què no, per a deixar de fumar. El 31 de maig de cada any, l'Organització Mundial de la Salut i els seus associats celebren el Dia Mundial sense Tabac per a remarcar en els riscos sanitaris associats al consum de tabac i abocar per polítiques eficaces que contribuïsquen a reduir el consum. En la Comunitat Valenciana, la implantació de la Llei del Tabac en 2011 i les seues mesures sanitàries enfront del tabaquisme han provocat un descens significatiu del nombre d'adults que consumissin tabac. Aquesta xifra s'ha reduït del 52,2% en 2001 al 29,1% en 2014. Això sí, s'ha destacat un augment clar de la incorporació de la dona al consum de tabac en edats primerenques entre 16 i 24 anys. Els cigarrets, que tan de moda es van posar en les tres últimes dècades del segle XX, ja no estan ben vistos en gran part de la societat. Les restriccions de fumar en llocs públics i la conscienciació del dany que provoca a la salut convida els valencians a no fumar i deixar-ho als que ja fumaven. En els últims 5 anys, quasi la meitat dels fumadors han deixat de fumar. ¿Por qué fumo? Pues no lo sé. Pues para aliviar el ansia y tal. No, hace 32 años que no fumo. Me lo he planteado. Dejé 2 días. Sí, me lo he dejado. Me lo he dejado en alguna temporada. Sí. Sí. Por mi hija, sí. I si el que desitja és acabar amb este mal hàbit, la Societat Valenciana de Medicina de Família advertís que el cigarret electrònic no és un mètode científicament provat per a deixar de fumar i pot ser una porta d'entrada al consum de nicotina per als més joves. El candidat del PP per Alacant i ministre d'Exteriors en funcions aposta per accelerar el període de pactes per a formar govern després del 26 de juny. José Manuel García Margallo també va parlar sobre l'exconseller d'Hisenda, Gerardo Camps. La previsió de resultats de les eleccions del 26 de juny fa que els partits polítics ja preparen les seues expectatives de pactes. El Partit Popular insisteix que el que necessita Espanya és un gran pacte d'Estat al costat del Partit Socialista. Yo creo que la única solución, dados los problemas que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos 4 años, esa coalición, es decir, la coalición de los dos grandes partidos nacionales, es absolutamente necesario. Des del Partit Popular apunten al fet que estaran oberts a tancar un pacte amb el Partit Socialista després de les eleccions, com també ha insistit el delegat del govern, Uy Alacant. Nosotros siempre hemos tenido una posición clara, no hemos dado bandazos, no vamos de un lado a otro, no nos abrazamos a un partido, luego nos vamos a otro, o le decimos a uno que sí, luego que no. En definitiva, nuestra posición es muy clara, que es un pacto con los partidos constitucionalistas, un pacto de estabilidad. Nosotros somos un partido dialogante, abierto, que tiene la mano, que construye puentes, en definitiva, que queremos que la gente se acerque a nosotros, o sea, queremos pactar, queremos acordar, somos gente pues normal, intentamos ser sensatos.
sensatos y coherentes, y lo que queremos es llegar a un acuerdo. La política del resto de partidos es arrinconar al PP, como si fuésemos leprosos, como si fuésemos los antipáticos y, en definitiva, pues, como si fuésemos gente con la que no se pudiese acordar nada. Y nosotros precisamente seguimos manteniendo la mano tendida al PSOE y a Ciudadanos, a los dos partidos. El candidat del Partit Popular per Alacant, García Margallo, assegura que després del 26 de juny s'haurà de formar un govern quant antes millor per a no defraudar als ciutadans. Yo creo que todo tiene que estar hablado muy pronto. Es decir, aquí, para que eso sea posible, tenemos que hacer algo que es muy elemental, que es querernos un poco más y hablar más entre nosotros. Ir acordando las cosas para que cuando se destapen las urnas, que la cosa no va a variar mucho de lo que tenemos ahora, pues estar dispuestos para formar un gobierno con rapidez y ponernos a trabajar a toda prisa. No podemos seguir en una situación de interinidad que está ya afectando a la economía española, se están retrasando las inversiones, el empleo en la construcción se está ralentizando, es decir, esto no podemos seguir toda la vida en funciones como si aquí no pasase nada, ¿no? Posant l'estabilitat nacional com a principal argument, els populars defensen que el creixement econòmic que ja s'està produint a Espanya no es pot deixar perdre per l'aplicació de polítiques separatistes que desestabilitzen la inversió i el creixement. El candidat nacional de Vox, Santiago Abascal, ha visitat Alacant i ha estat ací als estudis de 12 Televisió, on ens ha explicat algunes claus sobre el seu programa electoral. El candidat de Vox a la presidència del govern d'Espanya, Santiago Abascal, defensa la supressió dels governs autonòmics per a cohesionar el país en un projecte comú i estalviar el que qualifica de malbaratament ideològic en 17 territoris. No podemos vivir en un país que tiene una deuda pública del 100% del Producto Interior Bruto. Y esa deuda pública para nosotros está directamente relacionada con el modelo de Estado que hemos construido, con el modelo de las autonomías, que es absolutamente costoso, ruinoso, ineficiente, divisivo y que va contra las libertades de mucha gente, porque las autonomías se dedican a legislar sobre todo lo que pueden. Abascal asegura que les autonomies estan consumint recursos econòmics que haurien de ser utilitzats per a cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans. Lo esencial hoy es sostener las pensiones, que no son sostenibles con el actual modelo y con la actual pirámide poblacional. Lo esencial es ayudar a aquellas personas más débiles de nuestra sociedad, que no se está haciendo, dotar la ley de dependencia, por ejemplo, y para hacer eso tenemos que desmontar 17 parlamentos regionales. Lo esencial es también aumentar los capítulos de seguridad y de defensa en un mundo y una Europa conflictiva en el futuro, cada vez más, y todo eso no se está haciendo porque estamos sosteniendo el estado de las autonomías de los políticos. El candidat de Vox defensa que les diputacions sí són institucions properes als ciutadans i fonamentals per a conciliar la vida en els xicotets municipis. Las diputaciones han jugado un papel esencial en España durante 160 años sin ocasionarnos una ruina, sin provocar la división entre los españoles, y además las diputaciones han estado prestando un servicio esencial a los pequeños núcleos rurales que no podían tener determinados servicios, pues en materia de recogida de basuras, en materia de aguas, etcétera. Las diputaciones han jugado un papel esencial. Han sido las autonomías las que han venido a estropearlo todo. El candidat nacional de Vox ha visitat els estudis de Deutsche TV, on ha explicat les claus del seu programa electoral i ha analitzat les declaracions d'alguns seguidors de José María Aznar en el Partit Popular que apunten a Vox com l'única opció de dretes. Y el hecho de que algunos conocidos aznaristas hayan apostado por Vox, pues creo que tiene sentido, porque al final lo que hace Mariano Rajoy es en gran medida traicionar todo el legado de José María Aznar, gran gobernante con sus aciertos y con sus errores, pero lo que no cabe ninguna duda es que nada tiene que ver la legislatura de Mariano Rajoy con las dos legislaturas de José María Aznar. Santiago Abascal confía en aconseguir representació parlamentària el pròxim 26 de juny, ja que assegura que molts votants del Partit Popular que van optar per Ciudadanos estan decepcionats i donaran la seva confiança a Vox. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat la necessitat d'enfortir una xarxa de cooperació entre organitzacions internacionals, universitats, organitzacions no governamentals, associacions i governs regionals i locals per a previndre i abordar problemes que puguen tindre de manera global un fort impacte en l'estabilitat i la seguretat de la regió mediterrània.
Fortalecer una red de cooperación entre organizaciones internacionales, universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y gobiernos regionales y locales para prevenir y abordar crisis humanitarias, desastres ecológicos, problemas de desarrollo económico y tantas otras circunstancias que tienen un fuerte impacto en la estabilidad y la seguridad de la región mediterránea. Este es el objetivo que el presidente Puig ha propuesto en la apertura de la primera conferencia internacional sobre diplomacia preventiva en el Mediterráneo, actual que también ha asistido el consejero de Transparencia Manuel Alcaraz y el ministro de Exteriores en funciones José Manuel García Margallo. En su intervención, el presidente ha destacado la convicción del Gobierno de la Generalitat de que la colaboración es un eje principal de las políticas mediterráneas. El Gobierno valenciano, en cooperación con el Gobierno de España, trabaja para que el Mediterráneo sea un marco geopolítico estable y próspero. Sabemos que no es tarea sencilla ni de resultados inmediatos, pero nuestra voluntad es clara. Deseamos ser un actor sencillo, humilde, que contribuya positivamente, que contribuya activamente a la paz. El jefe del Consejo también ha recordado el trabajo que realiza el Gobierno valenciano para que el Mediterráneo sea un marco geopolítico estable y próspero. En ese sentido, ha destacado algunas de las actividades que la Generalitat está llevando a cabo en colaboración con ONGs, empresas y universidades. Presentació de la llei del Grup Popular per al Pacte Educatiu en la Comunitat Valenciana. La síndica popular en les Corts, Isabel Bonig, va fer els honors de presentar este decàleg de la proposta de llei del PP. Hoy les presentamos la Ley del Pacto Educativo Valenciano. Es tracta d'una llei de 183 articles amb disposicions addicionals que presenta la visió que el Partit Popular té de la política educativa a la comunitat. Bonig en retrau al govern autonòmic que s'hagi creat conflictes sobre l'educació i la societat valenciana. Creemos que un año es tiempo suficiente para que el pacto del Titanic hubiese presentado su ley educativa. Y vemos que en menos de un año, en un año, el pasado 22 de mayo, la Plaza de la Virgen estaba a tope de gente, en una de las manifestaciones más multitudinarias de padres, madres, profesores, asociaciones, que no organizó ningún partido político. La síndica popular en les Corts ha presentat esta llei del Pacte Educatiu Valencià com a resposta a la inactivitat que atribueix al govern autonòmic i assegura que es tracta d'un pilar sobre el qual fonamentar la política educativa autonòmica. Nosotros queremos que esta sea una ley donde se establezca frente a la inactividad del gobierno del Titanic, esta ley del Pacto Educativo Valenciano sea la ley que establezca los principios y los pilares fundamentales sobre los que empezar a trabajar. Consenso y diálogo frente a la imposición del actual gobierno de izquierdas, porque lo que hay es sectarismo e imposición. La portavoz del Grup Popular en les Corts ha explicat els 10 principis d'esta llei del Pacte Educatiu Valencià com a objectius fonamentals. El primero es, nosotros es fundamental, la atención al alumnado con necesidades específicas. En segundo lugar, el reconocimiento es absolutamente básico, profesional y social del profesorado. En tercer lugar, la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos y el respeto a un sistema educativo conformado tanto por el sistema público como la concertada. En cuarto lugar, el fortalecimiento del plurilingüismo con el objetivo de que, obviamente, se tengan capacidades en las dos lenguas cooficiales de la comunidad valenciana, el castellano y el valenciano, pero sobre todo en el aprendizaje del inglés y de una segunda lengua extranjera. Ya estos cuatro primeros puntos li seguixen altres sis, com promoure la formació professional i la FP dual, adoptar mesures per a reduir l'abandó escolar, prevenir la violència i promoure la igualtat, fomentar les noves tecnologies, efectuar avaluacions externes del sistema educatiu per a valorar la qualitat de professors, centres i polítiques de l'administració i fomentar l'esperit emprenedor i la iniciativa. Finalment, la síndica popular ha demanat la dimissió del conseller d'Educació, Vicent Marsà, a qui fa responsable del conflicte social que s'ha instal·lat a la Comunitat Valenciana entorn de l'educació.
De tots és conegut l'encreuament de missatges, crítiques, desqualificacions i retrets entre dos dones a les Corts Valencianes per Compromís, Mònica Oltra, pel Partit Popular, Isabel Bonig. En este cas ens referim a una resposta de la vicepresidenta del govern cap a la bancada popular. Senyora Bonig, el que li molesta a vostè és que se parle de les mordides. Això va dir. Sí, senyor president, mire, senyora Bonig, a vostè li molesta que se parle de les mordides. Als valencians ens molesta que s'hagin produït. Eixa és la diferència. Eixa és la diferència. La vicepresidenta del govern valencià contesta així a les crítiques de la portaveu del Partit Popular, Isabel Bonig. Vostè hauria de preocupar-se més per els corruptes que té el seu partit, per aquells que ja estan en presó i condemnats, que preocupar-se perquè això se sàpiga. A vostè li molesta que se sàpiga que vostès... que vostès tenen corruptes en les seues files i que molts de vostès estan ahí, s'han perpetuat el poder gràcies al presumpte finançament il·legal del Partit Popular. A vostè li molesta que se sàpiga, a la gent li molesta que se faça. I això és la diferència entre vostès i nosaltres. Oltra rebutja que Isabel Bonig l'interpel·le durant les sessions de control al Consell amb un debat polític que ja ha aconseguit un to elevat, bé siga pel període electoral o bé pel desgast per portar un any de govern. L'alcalde de Cartagena, José López, demana una ràpida investigació de les trames urbanístiques desenvolupades per l'exprimer edil José Antonio Alonso, del PSOE, unes trames urbanístiques emparades per la seva successora en el càrrec i actual candidata del PP al Senat per Múrcia, Pilar Barreiro. En un comunicat, el regidor de la ciutat portuària murciana i el secretari general del Moviment Ciutadà han apuntat que els encàrrecs que denuncia l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil haurien recaigut en Alejandro de Pedro, exsoci d'Alonso, i s'haurien sufragat suposadament amb diners públics. López ha recordat que abans de que aquesta trama es denominara Púnica, la formació que lidera ja l'estava denunciant per la relació existent entre Alonso i Barreiro, per la qual cosa suggerís que els arrels de la Púnica estan en Cartagena i que els actors Alonso i Barreiro no són simples figurants, sinó autèntics protagonistes. Hoy todos saben que, como decíamos, esta trama púnica hunde sus raíces en Cartagena y que los actores Alonso y Barreiro no son simples figurantes, sino que son auténticos protagonistas de este film de terror, como lo han sido en las tramas urbanísticas que Alonso ha desarrollado en Cartagena al amparo de Pilar Barreiro y que esperamos sean pronto investigadas. Operaciones como CINSA, CC1 o la del Colegio Miralmonte fueron denunciadas por mí y me han costado 5 años de denuncias y de imputación en un juzgado por parte por una querella del señor Alonso. La señora Barreiro no tuvo valor a denunciarme porque si no sabía que podía perder el aforamiento conmigo. Cridaneres, si fem cas a l'hemeroteca, les declaracions de l'exdirector de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, mai no hi va haver intenció d'ocultar ni vulnerar el dret a la informació en Canal 9. García, per tant, nega haver donat consignes per a la cobertura informativa de l'accident de metro del 2006. I seguim. El responsable d'informatius en aquella època, Lluís Motes, admet que la cobertura del sinistre potser no va ser l'adequada. També ha demanat perdó a les víctimes. L'exconsellera Lola Johnson, en aquell temps directora de Punt 2, diu que això no era la seva responsabilitat i qualifica com a bona la cobertura del sinistre. La llei del silenci que es va imposar en Ràdio Televisió Valenciana a les veus crítiques sobre la gestió del sinistre de 2006 i la sordina a la lluita de l'Associació de Víctimes del Metre 3 de juliol no van existir per a Pedro García i Lola Johnson, dos dels exdirectius que van compareixer ahir en la comissió de les Corts que investiga la tragèdia en què van morir 43 persones. Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana d'en 2004-2009, imputat per les manipulacions en la cobertura de la visita del Papa, va negar haver rebut cap consigna del Consell respecte a este tema. Molesta, dolorida, porque los servicios informativos de la Televisión Valenciana no han atendido una causa, esta causa o esta otra, no el accidente en sí, sino un aspecto u otro, pues yo de verdad pido humildemente perdón y las disculpas en lo que a mí se refiere. Pero desde luego no ha habido ninguna intencionalidad en ocultar absolutamente nada. En la mateixa línea es va a mostrar Lola Johnson. Esa retransmisión dependía de informativos. Es que ustedes ven, pero ustedes no saben. Esa retransmisión dependía de informativos, del departamento de informativos, no dependía de Punt 2.
Yo como directora de Punto 2 no tenía capacidad, ni tuve capacidad ni responsabilidad ni en el diseño de los programas, ni en la ejecución de los programas. Yo no tenía ninguna responsabilidad. El presentador d'informatius d'eixa època, Lluís Motes, va ser l'únic que va demanar perdó. També vull demanar-los perdó. Vull demanar-los perdó perquè no fórem els millors. No fórem els millors, no fèrem el millor treball, que és el que solíem fer. I, en canvi, també els dic que ho fèrem el millor possible. Vicente Useros, periodista del Mundo, que va destapar l'informe per adoctrinar els tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat, va confirmar que el periòdic rebia crides de membres del Consell per a saber si informarien sobre les concentracions de les víctimes del metre, perquè hi havia interès en que no es cobriren, ja que hi havia un procés judicial obert. Agents del Cos Nacional de Policia han detingut en el districte marítim de València un home com a suposat autor d'un delicte d'assetjament sexual per llançar fluids corporals en zones i en llocs freqüentats per la seva veïna. Les investigacions es van iniciar quan la víctima va notar que des de feia mesos la porta de sa casa es trobava molt sovint mullada i bruta amb una sèrie de taques que també van aparèixer en el seu vehicle estacionat al garatge comunitari i també en la roba que ella tenia estesa. Les investigacions de la policia van permetre identificar el sospitós que va ser detingut com a autor d'un presumpte delicte d'assetjament sexual. L'home de 35 anys, espanyol i sense antecedents, va ser posat en llibertat després de prestar declaració amb l'obligació de comparèixer davant del jutge en ser requerit. La Universitat Politècnica de València va celebrar el Dia Mundial del Comerç Just amb la instal·lació de paradetes de productes que formen part de l'anomenada xarxa del comerç just. Soy comercio justo, ¿y tú? Con este lema, la Universitat Politécnica de València se suma un año más a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo. Hace relativamente escasos años que pertenecemos ya a la red de universidades por el comercio justo. No tenemos el sello completo con todas las hojitas, pero bueno, poco a poco lo vamos logrando y concienciando. En el Ágora se han instalado diversos puestos destinados a la degustación y venta de productos de comercio justo. Hemos traído artesanía de la India, hecho por mujeres con discapacidad en la India, en distintos talleres. Estas mujeres lo tienen especialmente difícil en la India porque son de casta muy baja, además tienen una discapacidad, así que tienen una autoestima muy baja y prácticamente no tienen para ganarse la vida. A través de nuestros talleres pueden ganar mucho en autoestima, además aprenden un oficio y hacen estas cosas magníficas. Todos los alimentos los elaboremos. Guillem i Cèlia són dos xiquets especials, són els únics afectats en Espanya d'una estranya síndrome, una malaltia rara que provoca discapacitats i per a la qual no hi ha encara tractament. Els pares lluiten per recaptar fons destinats a la investigació. Guillem té 3 anys i Cèlia 4. Ell és de València i ella de Castelló i són els únics espanyols diagnosticats amb la síndrome MEF2C, una malaltia rara que provoca greus discapacitats i per a la qual no existeix tractament. Els seus pares lluiten per recaptar fons que permeten continuar amb l'única investigació que sobre este gen es fa a Califòrnia. No, alivio no. Es sentimiento de muerte de un hijo, es así. Es la realidad. Mi hijo muere y se sustituye por otro. El hijo muere, el que yo tenía en mi fantasía cuando nació. Y de repente tengo otro, no lo veo igual, lo amo porque lo miro y es la cosa más dulce y no me puedo separar con él. Entonces me invade un sentimiento de ultraprotección y mi vida única y exclusivamente se ha centrado en que mi hijo estuviese bien. Hemos llegado con una enfermedad rara en un sistema en el que no existe ningún protocolo, no existe ningún método, no existe, solamente los niños reciben la atención que buenamente tu neuropediatra quiere o sabe hacer, o según el trabajo y la insistencia de los padres en que se trabaje con un niño, con tu hijo en este caso. La malaltia implica retard cognitiu i físic sever, epilèpsia, hipotònia, problemes visuals, trastorns del moviment, absència de parla i autisme. Muchas, casi desde los 2 o 3 meses, porque es lo básico que hace un niño enseguida, ella no lo hacía. La pediatra siempre decía, esperaros, porque son mellizas, nacieron un poco antes, hay que esperar a ver cómo van evolucionando, pero algo te dice que ahí algo no está bien.
Nosotros pasamos mucho porque, claro, hasta tener el diagnóstico pasaron 2 años y medio. Resonancias, 2 o 3 resonancias, análisis de sangre, de orina, ingresar en el hospital para hacerle pruebas más exhaustivas. Hemos estado en varios hospitales, varios neuropediatras, en Barcelona, en València, Castellón, al final fuimos en Santander. Esta malaltia rara es produeix quan falta una porció dels 46 cromosomes del cos. Es va diagnosticar per primera vegada en 2009 i afecta a tot el món sols a 50 persones, 2 d'elles a la Comunitat Valenciana. 50 casos en el mundo, ¿quién lo iba a estudiar? Esto, que nos hemos encontrado en las familias, es un milagro, porque es muy difícil, con lo cual nos va la vida en ellos, nuestro hijo. Vamos a centrar nuestra vida en conseguir que este médico consiga su apoyo y consiga estudiar. Fins que aplegue un diagnòstic definitiu podem passar fins a 2 anys i mig, i això aboca les famílies a estats de desesperació que s'agudissen amb les innombrables traves administratives que troben en el camí. Es queixen que per a rebre unes ajudes mínimes els fan demostrar cada any que els seus fills no estan curats, a pesar de que tenen una discapacitat del 80% que és irreversible per a tota la vida. Per a recaptar fons, per a donar continuïtat a la investigació, l'associació ha organitzat accions esportives, musicals o de difusió, així com la venda de samarretes o polseres solidàries i la participació en fires socials. Els pròxims 18 i 19 de juny, en una sala de València, se celebraran concerts per a recaptar fons destinats a la investigació d'esta malaltia rara. Els estudiants d'infermeria de la Universitat CEU Cardenal Herrera realitzen un assaig general, un simulacre que posa a prova els coneixements i les habilitats. Han col·laborat els alumnes de Montcada, València, Elx i Castelló, junt amb voluntaris de Protecció Civil, bombers del circuit de Cheste i exalumnes de la universitat. Últimas instrucciones. 2 coches, autobús, moto, 1 o 2 motos. Reparto de papeles y preparación del escenario. El público pendiente y los actores a sus puestos. Suena la señal. Y comienza la acción. Les ponemos en situación. Ha habido un accidente. Una colisión entre varios vehículos que deja múltiples heridos. Y descapotamos. No hay tiempo que perder. Los bomberos se ponen manos a la obra. Ellos acotan el perímetro e indican dónde debe colocarse cada uno. Los bomberos se encargan de zonificar la zona caliente o la zona de impacto de la zona segura, en la que nosotros ya podemos actuar y podemos realizar un buen triaje y una zona de heridos. Una llamada al CICU, desde donde se coordina toda la emergencia, indicará las necesidades de los equipos sanitarios. Y comienza el triaje en la zona de heridos. Vale. ¿La pierna la puedes mover? No. La otra. ¿La izquierda? Esta sí. ¿Y te duele? ¡Ay! Una policontusionada, pero también tiene 2 fracturas, una en miembro superior y un miembro inferior, que en principio no es de riesgo vital, dado que el paciente puede respirar sin ningún tipo de problemas. Calma, templanza y rápida actuación. Lo bueno de esto es que se puede extrapolar luego a cualquier situación de emergencia. En una situación de emergencia como esta, donde hay tantos heridos, donde hay tantas cosas que hacer, luego se simplifica mucho si en un hospital pasa cualquier tipo de problema en un paciente. Está muy bien porque a mí, por ejemplo, me sirve para ver los primeros auxilios, por ejemplo, que yo sé hasta ahora. Esta vez todo ha sido un simulacro, pero la realidad para estas futuras enfermeras está a la vuelta de la esquina. Renfe ha suprimit a València 4 trens de rodalies de les línies C1, C2 i C6 per conflictes laborals amb el col·lectiu de maquinistes. Les supressions s'han afectat a 2 trens de la línia C1 València-Gandia, 1 de la C2 València-Moixent i Xàtiva i 1 de la C6 València-Castelló. Des de Renfe s'ha informat de que aquestes supressions no han estat provocades per averies i han insistit en que no havia vaga ni mobilització convocada. Fonts de l'empresa han informat de que les incidències es deuen a problemes de logística ferroviària o de gestió de tràfic i han suposat retrasos d'uns 30 minuts per als viatgers afectats que s'han vist obligats a esperar el següent tren. Circ, música i màgia en la nit estiuenca de les compres de València. És la edició número 9 i s'han afegit 250 comerços del centre de la ciutat.
El món del circ i la seva estètica enmarquen la novena edició de la Nit Comercial Oberta de València, que tindrà lloc este dijous entre les 8 de la vesprada i la mitjanit i que comptarà amb actuacions de màgia i música. Pues este día 2 de junio volvemos a repetir la novena edición de las Opening Night con una temática muy especial, a la que estamos encantados, que es la de Circus Opening Night, dedicada al mundo del circo, el mundo del circo artístico, acrobático, etcétera. Para ello pues contamos con la colaboración de la escuela Dynamic, que es número uno en España en acróbatas de circo, que van a estar por toda nuestra ciudad, bueno, por toda el área en la que se realiza las Opening Night, actuando más de 30 artistas y que podremos ver mientras compramos en más de 250 comercios abiertos, que a su vez organizan otra serie de eventos dentro de sus tiendas. A la iniciativa recolzada per l'Ajuntament i Turisme València s'han sumat enguany uns 250 comerços del centre de la ciutat, situats en els carrers compresos entre la plaça de l'Ajuntament, el carrer Russafa, la plaça Porta de la Mar i la Gran Via del Marquès del Túria, amb el carrer Colom com eix central. Tenim una nova edició de la València's Opening Night, enguany en una temàtica molt especial, perquè és la temàtica del circ, que omplirà pues, els carrers de la nostra ciutat, i a més jo crec que és una nit molt especial perquè et dona l'oportunitat de conèixer els comerciants, no? D'una altra manera, de conèixer els comerços de la nostra ciutat d'una altra manera, no en les presses d'anar correguent, d'anar a comprar, que també, evidentment, se pot comprar, no? Però sí de gaudir del tracte directe en el comerciant, d'aquest tracte que només te pot donar el xicot de comerç. Actuacions musicals, sessions de música electrònica i degustacions gastronòmiques completaran el programa d'activitats d'esta novena edició de la Nit de Compres. La Universitat d'Alacant presenta el projecte de posada en marxa d'un grau universitari d'expert en gastronomia. No, la gente a la hora de comer tiene que pensar en la salud, en el placer y en la compañía. Gastronomia cap a una titulació universitària. Són les jornades que este dilluns ha clausurat el president de l'Acadèmia de la Gastronomia, Rafael Anson, en la seu universitària d'Alacant i que persegueixen implantar en la Universitat d'Alacant un grau sobre gastronomia acompanyat del màster i doctorat que forma experts que puguen projectar l'art culinari per tot el món. Evidentemente, nadie hubiera pensado hace 30 años que el marketing, por ejemplo, software, hardware o la bioquímica iban a ser carreras universitarias. Hoy lo son, no solamente estamos hablando de hacer cocineros, que eso se puede hacer en cualquier CDT, sino hacer gente que prepare negocios de gastronomía. Y eso es lo importante, que las nuevas generaciones afronten, como ha dicho Susi en la conferencia que hemos estado dando, en la mesa redonda, que ella, ojalá ella y, por ejemplo, pues Quique da Costa, que con 17 años tuvieron que estar en una pizzería en primer lugar porque querían estudiar, hubieran tenido esos estudios gastronómicos. No estamos hablando de un título de gastronomía única y exclusivamente desde el punto de vista práctico, sino estamos hablando desde el punto de vista más universal, desde el punto de vista tan teórico y práctico, desde la historia de la gastronomía, la cultura de la gastronomía, el talento humano que es necesario para llevar a cabo todo ello y luego la parte práctica. Por decirlo en algo gastronómico, tenemos los ingredientes, ahora hay que llevarlo a cabo. Acadèmics, professionals i primers espaces de la gastronomia han reflexionat estos dies sobre les possibilitats de la formació gastronòmica, el moment actual i la seva inclusió com a matèria d'estudis universitaris en la Universitat d'Alacant. Creo que Alicant és un lugar ideal, primero porque tiene una localización geográfica extraordinaria, ten en cuenta que la mayoría de la cultura nace en el Mediterráneo, lo normal es que esto nazca aquí. En segundo lugar, tiene una materia prima buenísima, incluso con grandes denominaciones de origen. Anson es un de los más ilustres comunicadores en gastronomía, impulsor de los planes de desenvolvimiento turístico en el gobierno de España de finales del 70, pero eso aposta por ligar la gastronomía al sector turístico, a la cuina tradicional de proximidad, a la salud de las personas y a tratar de menjar como un acto socializador. I este plaer, el ponent de la clausura d'estes jornades, recomana que es maride amb altres experiències sensitives, con la música adequada amb la qual gaudir d'un plat amb els cinc sentits. Y que tampoco los platos prescindan de la belleza estética del plato. Que presenten el plato con el arroz en el centro, las gambas alrededor, que hagan una obra de arte, que hagan algo bonito. Primero la vista, luego el aroma, el gusto y el tacto.
I per aconseguir aquesta combinació artística es requereix de talent, formació i molt de treball. Yo soy autodidacta, son muchísimos los cocineros que hoy en día están en la élite, que son autodidactas, pero nos ha costado muchísimo trabajo y tenemos que entrar mucho, afortunadamente, ahora ya en internet para buscar esto, buscar un montón de cosas que se nos escapa de las manos. Yo me siento, se me ponen los pelos de punta de pensar que podría haber estado en una universidad y poder haber aprendido. Vamos, yo no sé dónde hubiese llegado, pero lo que sí que te digo es que hubiese llorado bastante menos, porque en muchas ocasiones me he sentido impotente porque has querido saber algo y a lo mejor pues no has podido, o te ha costado varios días llegar a averiguarlo, ¿no? El coordinador de les jornades assegura que la intenció és reflexionar sobre quines matèries ha d'estudiar un graduat en gastronomia i afix que la formació hauria de ser completa en humanitats, comunicació i màrqueting, a més d'assignatures específiques sobre cuina, salut i alimentació. Sacar a flote a más humanistas, es decir, no es tanto crear cocineros, crear, sino que todas las carreras en un sentido transversal, por eso es lo poco bueno que tiene Bolonia, es que sean cuatrimestres y semestres muy ilustrativos, donde una persona aprenda cocina, pero también aprenda historia de la gastronomía, aprenda historia del universo, aprenda marketing, aprenda idiomas, es decir, que cuando ese cocinero lo exportemos de Alicante a cualquier país del mundo, sea un hombre lo suficientemente preparado, igual que un médico empieza siendo generalista, como para luego especializarse y sobre todo ser un gran profesional. Si la província d'Alacant ja compta amb els productes, amb professionals de la cuina de gran prestigi i amb elements turístics que l'acompanyen, ara pot convertir-se en l'epicentre de la saviesa gastronòmica. La informació ja està difosa, els programes formatius ja s'estan configurant i el curs universitari està previst que comence. Sí, esa sería nuestra intención, está encaminada al curso 17-18. La carrera universitària sobre gastronomia a la Universitat d'Alacant podrà abordar els nous models de negoci de l'alimentació i la dieta saludable i formarà professionals que siguin capaços de saber com gestionar empresarialment el producte que generen amb una visió global i amb coneixements de salut, alimentació, agricultura, història i comunicació. El pròxim divendres finalitza el termini per a pagar en període voluntari els impostos a través de Suma. És vostè dels que paga en efectiu o el té domiciliat al banc? S'espera a última hora. Hem eixit al carrer a preguntar. Divendres que ve, 3 de juny, expira el termini per al pagament en període voluntari de rebuts a través de Suma Gestió Tributària, empresa que gestiona el cobrament de rebuts a la majoria d'ajuntaments de la província d'Alacant. En concret, 137 ayuntamientos. El plazo finaliza el día 3 de junio. Nosotros por ley tenemos establecido más dos meses como mínimo. Ha sido un plazo un poquito más amplio y el día 3 finaliza. Entre els rebuts que afecten més quantitat de persones estan l'IBI, l'impost de circulació, que per als que no tinguen domiciliat el rebut en el seu compte bancari hauran d'agafar el rebut o demanar una copia en las oficinas de Suma. El primer día que me lo trajeron. Suma yo lo tengo pagado. Sí, 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 está ya pagado. Efectivo. Domiciliado. Domiciliado. No, domiciliado. A més, també es poden fer pagaments amb targeta de crèdit i sol·licitud de fraccionament o ajornament de qualsevol rebut sempre abans de que es vença la data de pagament voluntari. En este periodo es cuando se paga sin recargo. A partir del día 4 de junio, los recibos incurren en recargo, los recargos que están establecidos por ley, y ya se tiene que pagar a partir de esa fecha. Recorden que si no paguen el rebut abans del 3 de juny, després hauran de pagar una penalització amb recàrrec. El pròxim cap de setmana torna a realitzar-se la ruta de l'etapa de Mislata. Dins de les actuacions del Plan d'Estímul Comercial, l'Ajuntament ha organitzat la primera edició de la ruta de l'etapa. Participen 27 establiments que tornaran a oferir la seva etapa i la beguda a 2,50 €. Este año se ha celebrado la primera edición de la ruta de la tapa el último fin de semana de mayo. Dada la cantidad de bares que han querido participar, se ha ampliado la ruta al fin de semana del 3 al 5 de junio. Para animar a la gente a participar, dos charangas recorrieron los bares que además estaban marcados con globos para que fueran más fáciles de identificar. Esta actividad se inscribe dentro de las actuaciones del Plan de Estímulo Comercial puesto en marcha por el Ayuntamiento. El objetivo es la promoción de los pequeños y medianos establecimientos de nuestro municipio. Cada bar tiene su tapa elaborada, tiene un
tapaporte para ir consumiendo por los bares, donde te podrán cuñar hasta dos en el mismo bar. Una vez tengas los cinco cuñados, puedes entrar en un sorteo de los regalos que han donado los comercios de Mislata y aparte votarás la mejor tapa de todas las que hay elaboradas. Habrá un primer premio, un segundo y un tercero. El primer premio para los bares consistirá en un trofeo y en tres muffins gratuitos de publicidad en Mislata. El segundo premio tendrá también trofeo y dos meses dos muffins, y el tercer premio un mes un muffin y el trofeo. La ruta consistía en recorrer los distintos bares participantes degustando la tapa elaborada. Habiendo probado 5 tapas, se podía votar por la mejor y entrar en un sorteo de diversos premios, como un lote de productos de belleza o 5 vales descuento del 10% en productos. El precio fue de 2,5 € por tapa más bebida, pudiendo degustar un pisto manchego o un timbal de escalivada, entre otras tapas. Muchos comercios quisieron colaborar con regalos para los clientes y participantes de la ruta. Para hacer grande a las grandes superficies, cara a las grandes superficies, simplemente es un poquito el buen trato a la clientela, el buen género y que vengan aquí al comercio de Mislata, que es donde tienen que comprar. Me parece muy bien que se hagan este tipo de iniciativas para el comercio de Mislata, para que esto pueda funcionar un poquito mejor. Nos parece muy buena esta iniciativa porque así se da un poquito a conocer el producto que tenemos en Mislata, para que la gente no se nos fugue a Valencia. Y bueno, a mí la iniciativa me ha parecido maravillosa porque nosotros ya trabajamos la cervecita con el pincho, entonces a mí me parece genial. Además, estoy esperando a ver si vienen todos a probar la tapa, que se la hemos dedicado a ellos con el Jägermeister, que es emblema de este local. Me parece estupendo, esto hace pues que se mueva el comercio, que la gente venga y pruebe nuestras tapas, me parece muy bien, muy estupendamente. Pues yo creo que hay que darle calidad y hay que darle un precio razonable para que la gente pueda permitirse venir por aquí y no irse a Valencia, que es lo que nos interesa, que la gente se quede en el pueblo. Al igual que la Feria del Comercio organizada el pasado mes de abril, la ruta contó con la colaboración de ACEM. Este fin de semana todavía se podrá participar en el sorteo y el día 6 de junio se anunciarán los ganadores. Con este tipo de evento, los vecinos de Mislata pudieron disfrutar de un fin de semana diferente, lleno de sabores difíciles de olvidar. El Patronat Costa Blanca ha organitzat unes originals jornades de busseig dirigides a tècnics de turisme, informadors de la xarxa Turistinfo i treballadors d'agències de viatges. Mitjançant aquesta iniciativa, l'organisme autònom de la Diputació d'Alacant pretén formar i informar als professionals del sector sobre les múltiples possibilitats que la província ofereix per a la pràctica d'aquest esport. L'activitat s'està duent a terme tant en Xàbia com en la Vila Joiosa i Santa Pola. Consta d'una part teòrica on s'expliquen les diferents activitats subaquàtiques que es poden realitzar en el litoral alacantí, busseig, snorkel i apnea, així com també els punts d'interès turístic més emblemàtics de la zona. Els participants poden disfrutar en primera persona d'esta experiència única en un entorn privilegiat per a posteriorment difundir-la entre els usuaris o clients. Obrim pàgina esportiva, com tots els dies, de la mà de la nostra companya Isabel Montaño. Avui dimarts toca parlar de bàsquet. Els equips de la nostra comunitat, València Bàsquet, Amics Castelló i la Fundació Lucento. El València Bàsquet va oferir la seva millor versió per a entrar per la porta gran a les semifinals de la Lliga Endesa. I és que l'Unicaja apenes va aguantar fins al descans els pentatalonja, molt superiors als andalusos durant la major part de la trobada. Sobretot en el tercer quart, amb una tècnica a Joan Plaza va traure del partit als seus homes i va posar en safata el triomf després del gran treball realitzat pels valencians. Ara en semifinals, el València Bàsquet s'enfrontarà al guanyador de l'encreuament entre el Real Madrid i l'UCAM Múrcia. La setmana passada, l'Amics Castelló anunciava que Toni Ten seguiria al capdavant del conjunt castellonenc, sent així el primer club en la Lliga que posa la primera pedra per a la temporada 2016-2017, segona consecutiva en la LEF Or de l'Amics Castelló. La renovació de Joan Faner es va fer oficial durant la presentació de la campanya d'abonaments, en la que el mateix Faner és el protagonista. L'Ajuntament d'Alacant i la Fundació Lucentum organitzen l'escola d'estiu 2016 dirigida a xiquets entre 6 i 14 anys per quinzenes des del 27 de juny
el 5 d'agost. L'esport és part important en la formació de les xiquetes i dels xiquets que s'incorporen en la seva vida quotidiana les destreses derivades de la pràctica del mateix. D'esta manera, la Fundació Lucentum Bàsquet Alacant pretén ajudar els joves perquè, a través de l'esport, adquirisquen competències físiques i intel·lectuals que els ajuden en la seva maduresa. Passem pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional. Precampanya electoral, el Partit Popular llança un vídeo de campanya centrat en les línies roges. El president del govern en funcions, Mariano Rajoy, proposa a tots els partits deixar-les enrere i oblidar els interessos per a centrar-se en treballar tots junts per un futur millor. Después de los últimos meses, es inevitable reflexionar sobre lo ocurrido en España. Y es igual de inevitable escuchar lo que la gente nos está pidiendo. Una línea roja es la protagonista del nuevo vídeo de campaña del Partido Popular. En que una línea roja. La formación propone al resto de partidos dejar atrás los intereses personales y los vetos para que el gobierno pueda centrarse en caminar a favor de un futuro mejor. El vídeo subraya la necesidad de escuchar lo que los ciudadanos están pidiendo de cara a las elecciones del 26 de junio. Según el Partido Popular, esto es dejar atrás las líneas rojas, que son un muro que lo detiene todo. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el resto de dirigentes populares han publicado en sus perfiles de Twitter un mensaje compartido en el que se refieren a su visión de la situación política con una línea roja sobre un fondo blanco. Políticos como María Dolores de Cospedal, Pablo Casado o Andrea Levy, entre otros, estrenan así el lema A Favor, que presidirá los actos del partido durante las próximas semanas por toda España. El president de Ciutadanos, Albert Rivera, ha demanat als seus rivals polítics que no establisquen el tema dels sillons com a línia roja perquè afirma que Espanya no es pot permetre tornar a paralitzar-se. Que és evident que el único objetivo aquí es el debate de los sillones. Mariano Rajoy y Pablo Iglesias están más preocupados por los sillones que por cambiar España, que por poner en marcha este país. Ya hemos tenido un bloqueo institucional por el debate de los sillones y parece que eso es lo que importa. Yo ayer propuse un pacto anti-sillones, un pacto para que los sillones no sean el impedimento. Yo estoy convencido que el 26 de junio los españoles nos piden acuerdo y nos piden cambios. Y es tiempo de acuerdo y es tiempo de cambio, y por eso nosotros creemos que ningún sillón, ninguna ambición personal, ningún egoísmo puede poner a un sillón por delante de España. Así que yo me comprometo a negociar un gobierno de España, me comprometo a que Ciudadanos, si es decisivo, haya gobierno de España, y si alguien piensa que su sillón es más importante que España, que se lo diga a los españoles. Yo estoy convencido que no hay nadie, ningún político que sea más importante que España, ningún sillón que esté por delante de los cambios que necesita este país. Ho hem destacat en titulars. Catalunya, la candidatura d'Unitat Popular, anuncia la seva intenció de presentar una proposició de llei per a penalitzar les diverses formes de discriminació, l'odi i el racisme. La proposició de llei penalitzarà, per exemple, la iconografia fascista, però també determinades conductes d'assetjament que no arriben a la categoria de delicte. Un instrumento para luchar precisamente contra un fenómeno, el de la extrema derecha, que en estos momentos está reapareciendo en Europa y que para nosotros es muy importante dar un mensaje frente a esas pequeñas conductas o pequeñas grandes conductas que en estos momentos son impunes aquí y que de alguna forma pueden llegar a alimentar el fenómeno de la extrema derecha, pues hay que generar un instrumento legal como el que ponemos encima de la mesa, que es un instrumento que pretende precisamente castigar y contrarrestar esa impunidad que nosotros entendemos que ha existido hasta hoy. Inicia el camino también hacia la penalización del uso de simbología fascista y racista en la calle. Como decimos, nosotros queremos dejar un mensaje muy, muy claro, que somos firmes y claros en cuanto a estos símbolos y a su utilización y al mensaje de odio que de los mismos se transmite, ¿no? L'índex de preu de consum ha registrat el mes de maig una caiguda de l'1% interanual, una dècima superior a la d'abril, segons l'indicador adelantat publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Explica este comportament per la pujada dels preus de l'electricitat front a la baixada experimentada en 2015, també pels descens dels preus dels viatges organitzats menor que el de l'any passat.
Los precios bajaron en mayo un 1% con respecto al mismo mes del año pasado. Según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios al consumo registró en ese mes un aumento de una décima con respecto al anterior, un 0,6%, y se colocó en ese retroceso de un 1% con respecto a mayo de 2015. El INE explica este comportamiento por la subida de los precios de la electricidad frente a la bajada experimentada en 2015. También en el descenso de los precios de los viajes organizados, menor que en el pasado ejercicio. Si el INE confirmara este dato a mediados de junio, el indicador acumularía 10 meses consecutivos sin registrar tasas positivas. En cuanto al IPC armonizado, que mide la evolución de los precios en todos los países de la zona euro, el indicador experimentó en mayo un descenso del 1,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, los precios subieron en ese apartado en un 0,5% con respecto a abril. L'expresident de la Junta d'Andalusia, Manuel Chávez, admet que és possible que no tot estava massa bé en la gestió de la formació professional i les polítiques d'ocupació, però ha recalcat que no creu que hi haguera cap il·legalitat ni frau en el sí de les administracions andaluses. Lo primero de todo, declarar que para mí es un honor estar en esta comparecencia ante la Comisión de Investigación. He sido durante muchísimos años miembro del Poder Legislativo. Aquí en Andalucía creo que han sido 10 años, en las Cortes Generales algo más. Y bueno, déjenme expresarles, porque es así, mi convicción de que estoy ante la representación del pueblo y, por tanto, en este caso estoy cumpliendo un deber, que es la contrapartida que tienen del derecho que tienen los ciudadanos a controlar al Poder Ejecutivo. Yo les voy a excusar de decirles quién soy, porque ustedes me conocen. Bueno, simplemente les diré que desde hace más de un año soy pensionista de clases pasivas, fruto de 45 años de servicio público, y por último añado que tengo el convencimiento de que en esta cuestión que está tratando esta comisión, la Administración andaluza ha actuado de acuerdo con la legalidad, mediante un proceso reglado y garantista, y creo, en todo caso, que las deficiencias que hayan podido producirse no han sido de la Administración, sino, en todo caso, contra ella. La periodista española Salud Hernández, que va a estar 6 dies segrestada per l'ELA ENA, diu en una entrevista que eixa guerrilla no està disposada a entregar les armes i que durant el seu cativeri li van dir que estava molt equivocada en la seva visió crítica dels rebels. Los días en los que estuvo en manos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, no cambiaron la percepción que la periodista española Salud Hernández tiene sobre esta guerrilla, de la que asegura no está dispuesta a entregar las armas. Con el ELN lo único que habría que negociar son beneficios judiciales para la cúpula, pues desmovilización colectiva de la tropa y nada de negociar el país con ellos, porque es que no me parece que tengan nada que aportar. Fiel a su estilo directo, Hernández relató que cuando pudo hablar con sus captores, reafirmó su idea sobre el ELN, al que definió como una organización jurásica que tiene en sus filas a menores de edad de 16 y 17 años. Yo les dije, yo les voy a seguir dando palo, exactamente igual, es que yo no entiendo nada de lo que ustedes están haciendo. Hernández, columnista del diario El Tiempo y corresponsal en Colombia de El Mundo de España, relató que era vigilada todo el tiempo por entre 3 y 8 hombres armados con fusiles y pistolas. Entonces no tenía nada que hacer, nada, nada, absolutamente nada. Mirar al techo y esperar, y por la noche ya nos movíamos a otro lado. Y así era siempre. Entonces eran varias horas o en mula o caminando o en lancha o en moto o lo que fuera, cambiando a otro sitio, al siguiente. La periodista contó que durante su secuestro en la región del Catatumbo, los comandantes sabían perfectamente quién era ella, e incluso uno de ellos le preguntó por un artículo con duras críticas al jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. Los dos comandantes sabían perfectamente quién era yo. El primero me escuchaba en hora 20 incluso, sabía quién era yo, como me quitaron las memorias y todo. Lo que sí le sorprendió es que vio un escrito, dice, he visto un escrito durísimo contra Gabino, ¿ese es usted? Le dijo, pues no ha visto más que el primero, vea más y ya verá. En su descripción del Catatumbo aseguró que esta región carece de todo y culpa de ello al abandono del Estado.
las escuelas son infames, se roban la plata, tú tienes la alimentación escolar, todavía no la habían puesto en marcha, los profesores que contrata la gobernación son politiqueros a la hora de designarlos, no escogen los buenos, sino los cupos que le dan a cada político para que lo rellene con su burocracia. Aseguró que esa es la única región de Colombia donde operan los grupos guerrilleros FARC, ELN y un reducto del Ejército Popular de Liberación, así como bandas criminales dedicadas al narcotráfico, un factor desestabilizador en la zona. Un grup de 45 sol·licitants d'asil procedents de Grècia arriben a Espanya. 13 seran acollits en Madrid dins del programa comunitari de reubicació creat per a fer front a les conseqüències de la guerra en Síria. Una dona de 39 anys ha resultat ferida de gravetat en les dues cames al ser atropellada per un camió tràiler que circulava per l'autovia de València. En el terme d'Arganda del Rei, la dona havia baixat del seu cotxe que havia patit una avaria quan ha sigut arrollada pel camió. AFAL és una associació i una revista de fotografia que va traspassar fronteres i que va mostrar fora d'Espanya una realitat que no era la que la dictadura volia donar als anys 50 i 60. Gràcies a la donació de l'arxiu AFAL, l'agrupació fotogràfica d'Almeria, realitzada per Carlos Pérez, siquier al Museu Reina Sofia, aquestes imatges es podran contemplar de forma permanent en una de les seues sales. La fotografía española de los años 50 y 60, que no retrataba el país como quería la dictadura, encontró refugio en las asociaciones fotográficas. Una de ellas fue AFAL, Agrupación Fotográfica Almeriense, y su revista del mismo nombre, cuyo primer número vio la luz en enero de 1956. Durante 7 años llevó la fotografía española fuera de nuestras fronteras y mostró aquí la que se hacía en el extranjero. En sus páginas fotos de, entre otros, Joan Colom, Alberto Sommer, Ricard Terré o Francesc Catalarroca. Su interés era la fotografía documental y humanista como instrumento de cultura y comunicación. Uno de sus fundadores fue Carlos Pérez Siquier, pionero de la vanguardia fotográfica en España. Tuvimos problemas con la censura política, que nos impedía reflejar a través de imágenes la situación de los hombres de España o de la gente en España y también por parte de la Iglesia por la moral y las buenas costumbres, por la cual no se podía reproducir alguna foto que pudiera atentar contra ella. Pérez Siquier ha donado el archivo AFAL al Museo Reina Sofía, donde se podrá contemplar de forma permanente en una sala de la Pinacoteca. La muestra Humanismo y subjetividad en la fotografía española de los años 50 y 60, el caso AFAL, está incluida en el Festival Foto España y se podrá visitar hasta el 7 de noviembre. S'ha fet molt de rogar Paul McCartney davant la seva pròxima visita a Espanya, concretament 12 anys, però quan este dijous la llegenda britànica puja a l'escenari de l'estadi Vicente Calderón de la capital, ho farà, segons el seu promotor, Pino Sagliocco, en el millor moment. Creo que realmente, que decir, es un... Muchas veces depende de la agenda, también ves un poquito los países donde estás, más o menos, pero la verdad que yo estaba muy preocupado porque decía, ¿por qué no viene Paul McCartney a España? ¿No? Decir, y coincidí en varias ocasiones, no tenemos hueco, de routing solo vamos a hacer unas fechas en Europa, no vamos a hacer más. Y al final un día me digo, oye Pino, lo de España si quieres lo podemos contemplar, vi que había una posibilidad, me puse encima, estuve con él, y la verdad que decir, que mira, nunca se dice que las mejores esperas muchas veces son muy buenas porque nos ha tocado el mejor momento de Paul. Paul está en un momento maravilloso, en un momento increíble, porque está en un momento emocionalmente, yo creo, reconciliado con su pasado, reconciliado consigo mismo, reconciliado con su repertorio, reconciliado con todo. El concierto se llama One to One para decir, te voy a cantar a ti, y tú me vas a escuchar a mí, pero te voy a cantar las canciones que siempre te gustaba escuchar de mí, y que esta vez te las voy a cantar. Y por eso se llama One to One, que es decir, es una relación como si yo te esté cantando a ti. Lo que siempre has deseado, ahora te las doy. Y ver en este momento, ir a un concierto y escucharte realmente
todas las canciones de los Beatles, que es decir, y ver 25 canciones históricas, de la cual tú vas a escuchar allí los Beatles, con todo un patrimonio de estos años, con unos pantallazos de vídeos atrás, recorriendo la historia de la música de los Beatles con todos los momentos más entrañables, es realmente algo extremadamente emocionante. I acabem per esta nit. Les Fogueres de Sant Joan van celebrar este cap de setmana una de les jornades de convivència entre comissions més multitudinàries de l'any. El popular certamen de paelles evidencia que la festa gran a la cantina cada volta està més a prop. Ens acomiadem avui dimarts amb este recull d'imatges d'una jornada festera molt esperada pels foguerers. El parc L'Omorant a Alacantí va ser un any més l'escenari d'esta cita presidida per l'alcalde i regidor de festes, Gabriel Echavarri, i naturalment la Federació de Fogueres amb les recentment proclamades Belleses i Dames del Foc. Novament, la famosa cita de les paelles a les portes de la festa a la cantina ha reunit totes les comissions.